Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Seguridad, cuidando lo que amas y TV Seguridad, te queremos ver seguro. Hoy estamos transmitiendo solo por Facebook, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Solo por Facebook, porque estamos haciendo unos ajustes aquí con nuestra transmisión que, pues, es complicado para estos proyectos que no contamos con un capital como el que lograron hacer otros medios de comunicación en anteriores tiempos, con, pues, casi incondicionalmente tenían recursos, ¿no? Nosotros vamos a ir poco a poco, pero esta es la parte interesante de este tema de las finanzas, de la economía, donde no solo se requiere habilidad, fíjense bien, este es el detalle de, pues yo creo que el punto de partida de todos nosotros los mexicanos. Porque en finanzas y en economía, la mayoría, y ustedes no me van a dejar mentir, la mayoría estamos esperando que nos apoyen, que nos paguen, que nos den, que nos presten. ¿Están viendo cuál es la actitud que tenemos los mexicanos? O sea, nunca o casi nunca decimos, voy a dar, voy a prestar, voy a invertir, voy a regalar, ¿no? Lo decimos al revés, o sea, hacia mí, de afuera hacia adentro, o sea, hacia mí. Y esto yo creo que ha sido la piedra con la que nos hemos topado siempre todos los mexicanos. Muchas personas, inclusive el lunes les pasamos un documental muy interesante sobre la pobreza en América Latina, donde el doctor Armando de la Torre nos hablaba de que México y Brasil tienen todo para ser una potencia, ¿no? Tienen todo para ser una potencia. ¿Ustedes creen, ustedes mexicanos, ustedes se la creen? Esta es la pregunta de los 64,000. ¿Se la creen que podamos ser una potencia? ¿Ustedes se sienten al nivel de los alemanes, al nivel de, pues no sé, pues obvio, de los gabachos, hablando de en tecnología, por ejemplo, hablando en actitud, hablando en, pues, en visión? O sea, ¿sí se la creen ustedes? Porque desde ahí partimos todos para podernos plantearnos qué es lo que queremos. Y nuestro tema de hoy es productividad y finanzas. O sea, productividad y dinero. Un reporte de la OCDE, del grupo donde forma parte México, de la Organización de Países Desarrollados, háganme el favor, pero bueno, de la Organización de Países Desarrollados, dice que los mexicanos somos los que trabajamos más horas de todo ese grupo. Pero también dice que somos los que menos producimos. O sea, quiere decir que nosotros vamos al trabajo, o si trabajamos en la casa, estamos en la casa, pero si vamos al trabajo,
nos pasamos el tiempo, el mayor tiempo sin producir. Es decir, en otras palabras más coloquiales y más fáciles de entender, pues lo que hacemos es horas pompa nada más en la oficina. O sea, sentados nada más. ¿Qué? Pues checando el celular, hablando por teléfono, digo, obvio, con los cuates, con la novia, con la familia, checando las redes sociales en la compu. O sea, porque no tenemos, y aquí viene el detalle de la productividad. O sea, los mexicanos no tenemos objetivos. No tenemos planes. ¿Ya se han dado cuenta? O sea, ustedes hoy, el día de hoy, ¿qué tienen planeado para dentro de 5 años? O sea, ¿cuál es su plan? O sea, ¿ya lo tenían o apenas lo van a empezar a pensar? Bueno, se vale también, digo, pues a lo mejor, ¿por qué no? El día de hoy, o algún día hay que empezar. Entonces, ¿vamos a empezar el día de hoy? Perfecto, adelante. Vamos a empezarle. Pero, o sea, ¿sí lo tenían o no lo tenían? A 5 años. ¿Cuál es su plan? ¿En dónde van a estar en 5 años? Esa es la pregunta. ¿En dónde van a estar? ¿Y qué están haciendo para lograr estar en ese lugar dentro de 5 años? Entonces, este es el detalle de los mexicanos. Por eso no somos productivos. Porque no tenemos metas. No tenemos objetivos. Y como no tenemos objetivos, no tenemos un plan. Y como no tenemos un plan, pues estamos sentados, calentando la banca, dicen por ahí, ¿no? Como si fuera bote de tamales, ¿no? Hasta humito le sale por los lados. Pero sí o no, o sea, ahí está, estamos transmitiendo por Facebook Live, facebook.com/TV Seguridad. Escríbanos o márquenos 5923-8573. Para ver si de veras tenemos o no razón. Y no se trata de que yo balconee a nadie, ni de hacer quedar mal a nadie tampoco. Aquí lo interesante es que nosotros tenemos que aprender a criticarnos, a autocriticarnos. En la medida, además, que aprendamos a autocriticarnos, vamos también a aprender a soportar las críticas de los demás. Y si soportamos las críticas de los demás, quiere decir que vamos a tener cierta fortaleza interna para poder soportar esa crítica que nos está llegando. Y en la medida en que somos fuertes internamente, pues también somos capaces de ir sobrellevando pues las frustraciones del día con día. O sea, no todos los negocios se hacen a la primera. De hecho, hay una historia por ahí un poquito amplia de todas las personas que fueron exitosas después de los 50 años. Después de los 50 años. Y una de las más conocidas, pues, es el creador de KFC. Hasta los 50 años le atinó. Y no es que le haya atinado, por suerte, ¿no? Sino hasta los 50 años, a lo mejor le entendió a todo el trabajo que venía realizando y que un día
pues tuvo la visión y acomodó las piezas y dijo, esto va así, punto. Y esa es la realidad, o sea, cuando uno está intentando hacer las cosas, uno va aprendiendo todos los días, vas aprendiendo cosas, pero el requisito es que nosotros hagamos las cosas, que nos aventemos a hacer las cosas. Y es como vamos a ir juntando experiencias, conocimientos, relaciones, amigos, recomendaciones, datos, dinero. Vamos a ir recogiendo muchas cosas por el camino y eso nos va a dar una visión que en un momento dado vamos a armar las cosas nosotros otra vez, o vamos a armar nuestras cosas y vamos a decir, así son, así es, así debe de ser. No es de chiripada que a los 50 años le pegó, ¿no? Habrá gente que a los 20 pues ya tenga su primera empresa, ¿no? Y haya cobrado su primer millón de pesos en un año. A los 20, fabuloso. Pero a lo mejor no todos tenemos esa, pues, qué visión, esa capacidad. No hablo de habilidad, porque recuerden que la habilidad la usan más los delincuentes, sino capacidad o visión. Pero bueno, ya me estoy pasando, vámonos al corte, regreso en un minuto, no se vayan. Esto es ¿Qué pasará mañana miércoles de economía? Regresamos. Bueno, continuamos hoy con este miércoles de economía, donde quise tocar el tema de la productividad, porque yo creo que en finanzas y en economía, si no comprendemos que no somos productivos, que no producimos, o sea, siempre vamos a estar ahí donde estamos. O sea, al cerrar cada día en la noche, cuando ya nos vamos a dormir, es cuando debemos de hacer como una suma rápido y decir, hoy cuánto gané, hoy cuánto produje. Y pues algo va a salir. Puede que salgan menos, ¿no? Menos 10, menos 20. Puede que salga en cero. Puede que salga en más 10. O sea, no importa. Pero el chiste es que hagamos el ejercicio en la noche. Y que si nos atrevemos a hacer ese ejercicio en la noche, de decir cuánto produje hoy. O sea, la vida me dio un día más. Me comí mi desayuno, entonces ya tengo energía, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esa energía? ¿Cuánto voy a producir con esa energía que ya tengo? ¿Cuánto voy a producir con este día que ya tengo de más? Es un día más. Entonces, ¿cuánto
voy a producir el día de hoy. Y en la noche me tengo que hacer un, ahora sí que un estado de cuenta, ¿no? En la noche. Y bueno, ¿cuánto produje hoy? En la medida en que hagamos ese ejercicio, vamos a estarnos cuestionando ya cada rato, ¿cuánto produje hoy? ¿Cuánto produje hoy? Y a lo mejor, obvio, el primer día, pues vas a decir, bueno, pues salí en ceros, ¿no? Ceros, punto, pues no importa. Salí en menos 10, o sea, pagué 50 pesos de desayuno, o 20, vamos a poner, 20. Fue dos tamales, ¿no? O sea, 20 pesos de desayuno. 5 pesos de un agua simple, ¿no? No quise gastar en refresco. Además es contrario para la salud. Entonces ya 25 pesos, ¿no? Ya me gasté 25 pesos en el desayuno. No comí y no cené para no gastar más. Entonces ya me gasté 25 pesos en el día. ¿Cuánto produje ya en la noche con esos 25 pesos? O sea, mi resultado fueron 26. O fueron cero, produje 0 pesos. Entonces, no importa si produjiste 0 pesos. El chiste es que ya te atreviste a hacer la cuenta. Y dices, chis, pues bueno, pues ya tengo menos 25 pesos, ¿no? Porque no los recuperaste ese día. Habrán oído hablar de, pues, del tiempo o de la vida de Steve Jobs, del ingeniero Carlos Slim, que como sea, miren, mucha gente ha de decir que pues, le ayudaron a tener las empresas que tiene. Ya no quiero meterme en ese punto ahorita. Pero Steve Jobs, ¿quién más les gusta? El de Amazon, Jeff Bezos. ¿Saben cuánto producen dormidos? O sea, ellos cuando están durmiendo, están produciendo. Ellos se acuestan con 200 millones de dólares, ¿no? Ya dicen, bueno, pues, ¿cuánto están en su smartwatch, no? 200 millones de dólares. Y amanecen y checan, ay, 250, no, pues hoy no me fue tan bien esta noche, ¿no? Ahora nosotros nos gastamos 25 pesos en el desayuno. ¿Cuánto produjiste ya en la noche? ¿26? ¿10? Si produjiste 10 pesos, tienes menos 15 en contra. Si produjiste 20, tienes menos 5. Si produjiste 25, sales en cero. Y si no produjiste, tienes menos 25 pesotes. Entonces, esa es la productividad. Ahora, a lo mejor van a decir, puta, pues qué exagerado eres, ¿no? ¿Por qué lo mides por día? Si a mí me pagan por quincena. Ahí empieza el detalle. Que yo estoy esperando que me paguen. Yo estoy esperando que me presten. Yo estoy esperando que me den. Yo estoy esperando que me regalen. Yo estoy esperando que me donen. Que me hagan una donación, ¿no? Como si fuera, no sé, necesitado yo, como si no tuviera manos ni pies, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que vive un mexicano, está esperando la quincena, está esperando que le den, está esperando que el gobierno haga un programa, está esperando que mi mamá cobre para que me dé, o que mi papá pues, se moche,
En fin, esa es la situación de nosotros mexicanos. Estamos atenidos, dependientes. Nuestra economía en general. ¿Ustedes saben cuánto depende de allá del vecino del norte? ¿Saben cuánto depende? Por eso, ahora que vino la marcha de los migrantes centroamericanos, pues el presidente de Estados Unidos dijo, bueno, si no pagan esa marcha, les pongo impuestos a lo que les compramos. ¿Pues saben qué dije? ¿Qué dijeron? Pues no te pases, ¿no? Pues, ¿sabes cuánto es de impuestos si los hubieran puesto? El 60, 70% de lo que producimos nosotros lo compra Estados Unidos. Entonces, si le ponen impuestos a eso, nuestro producto se iba a encarecer allá. Y obvio, iba a dejar de tener demanda. Y toda esa producción, una de dos, o nos la comemos nosotros, que no nos alcanza para pagarlo, porque una cosa es comprar aquí una naranja normal, y otra cosa es comprar una naranja de primerísima calidad. Entonces no nos iba a alcanzar para consumir esa producción que nosotros tenemos aquí en México. Entonces hay que tener claro este punto de la dependencia de nuestro país, pero si nosotros somos los dependientes del gobierno, de mamá, de papá, del patrón, del trabajo, de quien sea, pues esto mismo es el reflejo de nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder cambiar esta dinámica en la que estamos de depender o de no ser productivos? Primero que nada, tenemos que plantearnos un objetivo. Primero que nada es un objetivo. Tenemos que ya sea buscar dentro de lo que nos gusta, buscar dentro de lo que mejor nos sale, buscar dentro de lo que vemos que a lo mejor es buen negocio, que pensamos que en eso pues yo la puedo hacer, y plantearnos algún punto que nosotros podamos realizar. O sea, tener la mirada fija en un objetivo. Ahora, este objetivo no tiene que ser a largo plazo. Tampoco tiene que ser a tan corto plazo. Tiene que ser a un mediano plazo. Porque a lo mejor yo digo, bueno, pues compro una caja de chocolates hoy y me pongo a venderla rápido y ya produje 20 pesos en el día, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor sí funciona para otros. Pero yo creo que para todos los que estamos ya en, ustedes que están viendo Facebook Live, nosotros que estamos haciendo Facebook Live, nosotros tenemos ya otro nivel de, ¿cómo les puedo decir?, de capacidad, otra capacidad. Yo he visto, todos hemos visto muchos vendedores ambulantes en los semáforos. Ellos hacen eso, te compran su cajita de chicles, de chocolates, de lo que sea, las venden en el crucero y ya sacaron sus 20, 30 pesos, ¿no? Ese es a corto plazo. Yo les sugiero que lo hagamos a mediano plazo.
que empecemos a pensar a mediano plazo. ¿Qué puedo hacer en un año, en medio año? Porque en la medida que le invirtamos tiempo a nuestro proyecto, en esa medida es que es más interesante, más sólido, más grande y más prometedor, o sea, más productivo, al final de cuentas. Entonces, si a nuestro objetivo le ponemos todavía un poco de tiempo, si le ponemos un poco de tiempo, en esa medida lo vamos a hacer más sólido. Hagan de cuenta, es como cuando se clava un clavo en la pared. Si clavas un clavo chiquito, pues lo clavas de un solo golpe, ¿no? ¡Pum! Pero pues a lo mejor este clavo chiquito pues no tiene mucha fuerza para colgar un cuadro más grande o algo más pesado. Entonces necesitas poner un clavo más grande. Entonces, si vas a clavar un clavo más grande, pues a lo mejor ya le tienes que dar más martillazos, ¿no? Porque ya no es a la primera. Entonces, pues te tardas un poquito más de tiempo en darle más martillazos, ¿no? Pero por fin logras poner un clavo más grande. Entonces, ese clavo más grande le puedes colgar un cuadro más grande o algo más pesado. Va a resistir más, porque es más grande, más sólido. Entonces, así es como yo les planteo ahorita un proyecto productivo. Denle un poquito de tiempo, y su proyecto se va a volver más sólido. Hay mucha gente que aquí nos puede ayudar a nosotros. Tenemos una colaboradora que viene de vez en cuando aquí con nosotros, Melanie Riviere, que tiene hasta unos cursos interesantes ahí que pueden ustedes tomar en dado caso, más prácticos para poder sanear a veces nuestra mente, porque el problema de crear un objetivo, de darle tiempo y después de ponerle un plan, es a veces que nuestra cabeza está revuelta de muchas cosas, ¿no? De muchas marañas, y no nos permite tener claro el pensamiento y concentrado en nuestro proyecto. Entonces, después de tener un objetivo y de plantearle un tiempo X, yo le sugiero, o sugerimos que sea a mediano plazo, aunque los primeros días no produzcamos nada, ya no hemos producido nada durante muchos años, pues para qué nos preocupamos por unos cuantos días más, ¿no? Entonces, si ya tenemos nuestro objetivo, le planteamos un X tiempo, un plazo, mediano plazo, entonces pues le agregamos un plan. Ahora, este plan es el que hay que, a lo mejor es el que tiene, el que cuesta un poco más de trabajo. Pues vaya, es un plan de trabajo, ¿no? A lo mejor nos cuesta trabajo. Pero tenemos que tener un plan. Tenemos que decir, yo quiero esto, lo quiero por esto, y lo quiero para esto, y lo quiero con esto. O sea, no va a salir mágico el proyecto que se nos ocurra, ¿no? Que sea el objetivo. Ese no va a ser mágico, no va a aparecer de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que armar ese plan. Y el plan, pues obvio, siempre es ¿con qué? Bueno, el primero es ¿con qué?
que con quién para quién bueno, hagan de cuenta que estoy escribiendo con los pies, pero no. ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Para quién? Eso incluye el plan. O sea, yo lo quiero así porque va a servir para la gente, porque va a servir para los animales, porque va a servir para las plantas. Va a funcionar de día, va a funcionar de noche, va a ser barato, va a ser caro. O sea, tenemos que hacer el plan de trabajo. Y si vamos en ese orden, al ir teniendo nuestro plan, nos va a faltar una parte interesante, que esta se las voy a poner aquí, vamos a borrar todo, que es el conocimiento. El conocimiento del mercado, producto, proyecto, idea. Necesitamos haber estudiado el concepto que vamos, el proyecto que vamos a hacer. Porque si no tenemos el conocimiento, aquí viene el detalle. Tenemos que tener dinero. Tenemos que tener conocimiento o dinero. Una de dos. Pero si nos vamos sin conocimiento y sin dinero, yo les prometo y les juro una cosa, van a fracasar. Necesitamos tener una de las dos cosas, el conocimiento o el dinero. Porque si tenemos el conocimiento, podemos allegarnos a alguien que ponga el capital. Ya sea mucho, poquito, lo que sea, ¿no? O si tengo el dinero, puedo traerme a alguien que sepa cómo se hacen las cosas. Pero no me pueden faltar las dos. Porque si me aviento a hacerlo sin las dos cosas, puede que sean valientes, también se vale, ¿no? Si se avientan a hacerlo así, sin dinero y sin conocimiento, les va a costar el alma. Van a tener que endeudarse con tarjetas de crédito, pedir prestado, deudas por aquí, deudas por allá, y posiblemente lo logren. Pero es muy arriesgado, muy, muy arriesgado, y yo no se lo recomiendo a nadie. Entonces, una de dos, o tienes el conocimiento o tienes el dinero. Y teniendo cualquiera de esas dos cosas, o las dos cosas, bueno, pues, hay que empezar a diseñar el proyecto para ser productivo, pero aquí lo que hay que tener, como decíamos al principio, es esa capacidad de crítica, de poder corregir, porque muy seguramente en el camino nos vamos a dar cuenta que no todo va saliendo como yo lo había pensado. O sea, tenemos que tener esa capacidad
de poder corregir lo más rápido que se pueda en cuanto yo sepa que no está funcionando. Entonces, esa es una capacidad que se tiene, que se logra a lo mejor ejercitándola, ¿no? Como el que hace ejercicio, el que hace pesas. O sea, él puede levantar una mole de 50 kilos, pero porque poco a poco fue haciendo ejercicio y tiene esa capacidad. Entonces nosotros también, o sea, no quiero hacer yo hoy un curso de, o una, pues no sé, una certificación sobre la creación de una empresa. Lo que sí quiero plantearles es que nosotros no nos hemos ni siquiera puesto a pensar en crear un proyecto y ser productivos. Simplemente nos conformamos con estirar la mano, con pedir, con esperar a que me den. Y eso es ser lo menos productivo de tu vida. O sea, estar atenido dependiendo del sueldo del papá, de la mamá, del gobierno, de las circunstancias, unos hasta de Dios, ¿no? Esperando que Dios les dé la comida, ¿no? A lo mejor. Cuando te dieron dos manos, te dieron dos pies, te dieron dos ojos, dos orejas, o sea, te dieron todo un kit de herramientas de primera calidad. O sea, ¿qué marca americana ni marca alemana? Es marca natural. Tienes un kit de herramientas fantástico que muy probablemente para muchos esté nuevo, que no lo hayan estrenado, ¿no? O sea, ¿todos ya estrenaron su cerebro? ¿O sigue por ahí nuevecita? Digo, porque a veces pensamos que somos listos, que somos inteligentes, pero nada más lo pensamos, solamente lo pensamos, o sea, no lo aplicamos. Y yo les diría de otra manera, o sea, que se vea reflejado en tu cartera, en tu cuenta de banco. Es más, la productividad, obvio, pues nos genera dinero, ¿no? Pero les voy a decir otra cosa. O sea, el dinero en sí mismo es energía. Este vamos a escribirlo para que nos quede ahí grabado. El dinero es energía. El dinero es energía. Y les voy a comprobar así rapidísimo. ¿Qué pasaría si tú, Fede, tú, Samuel, hubieran amanecido hoy con su cuenta de banco con 10 millones de pesos, 1 millón de pesos, que hubiera aparecido así, porque alguien se equivocó? Por eso, ya empezó a hablar. O sea, ¿por qué? Porque el dinero, esa energía te mueve. O sea, si en tu cuenta de banco de repente checas el saldo y dices, ay, ¿me habrán depositado los 100 pesos? Checas el saldo y tienes 100 mil, brincas, tu corazón empieza a latir, tun, 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 tun. Primero por tanto cero, ¿no? Después empiezas a preguntarte, bueno, ¿por qué? ¿Será mío? ¿No será mío? ¿Se equivocaron? ¿No se equivocaron? ¿Me lo podré gastar? ¿No me lo podré gastar? Pero te empieza a mover.
te mueve, empiezas hasta a sudar a lo mejor. Eso es cuando no sabes. Cuando haces una venta, por ejemplo, digo, hablando de ventas, ¿no? Yo he estado mucho tiempo en ventas. Cuando haces una venta y dices, híjole, no me han pagado, no me han pagado, no me han pagado, me quedaron de pagarme ayer y no me han pagado. Y de repente checas tu saldo hoy y dices, ya me pagaron. Y otra vez te llena de energía ese dinero en tu cuenta bancaria. Entonces el dinero es energía. Entonces si tú te gastas 25 pesotes en tu desayuno y en la noche terminas con 50 pesos, pagaste los 25 y te quedas con 25 más, y eso ya es energía para el otro día. Y les digo esto de la energía porque mucha gente piensa o dice que el dinero es malo, que el dinero es sucio. Pues yo creo que más sucio están nuestras manos, y no son malas. Más sucio está el piso, y no es malo. Más sucio está el aire, y no es malo. Entonces, no hay que irnos con esas falacias de que el dinero es sucio o es malo. El dinero se vuelve sucio o se vuelve malo cuando la persona que lo tiene o que lo usa es buena o es mala. El dinero en sí no es ni bueno ni malo, sino las personas somos las que lo hacemos bueno o lo hacemos malo. Entonces yo sí les propondría que a partir de hoy se hicieran en la noche su examen, su estado de cuenta diario en la noche, ¿no? A ver cuánto salí, ¿no? Tin, tin, ceros. No importa. Pero ya empezándonos a hacer ese examen, ya vamos avanzándole un paso más. Y va a ser más sencillo, más simple, poder un día sentarnos a hacer un proyecto con algunos lineamientos, como yo, ahorita unas ideas que ahorita yo les sugerí, que no es una certificación, tampoco es un curso. Para cursos, ya les comentaba, nuestra amiga Melanie Riviere es la que nos puede ayudar. Nosotros venimos aquí a charlar, a discutir, a proponer, a hacer jiribilla del tema de las finanzas. Pero eso sí, es basado en la realidad y que sea útil para ustedes. Empezando hoy en la noche, háganse su estado de cuenta en la noche. ¿Fui productivo o no fui productivo? Entonces, ya tenemos tarea para hoy en la noche. Y yo los espero el siguiente miércoles. Viene un invitadazo de lujo. Una persona que ha trabajado desarrollando productos digitales para el sistema financiero. Entonces, vamos a hablar de blockchain, a lo mejor también Bitcoin, la ley fintech, en fin, vamos a tener un tema súper de lujo el siguiente miércoles, y les vamos a mandar la invitación ahí antes para que nos escriban si es que tienen dudas, si es que tienen preguntas. Yo creo que va a ser un buen programa y que no lo pueden dejar pasar para el siguiente miércoles 16 de octubre a las 11 de la mañana. Está aquí nuestro invitado. Ya les publicaremos ahí todos los datos. Y bueno, pues yo os doy las gracias a los muchachos que nos ayudaron para que esto sea realidad. Y recuerden, amigos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasará mañana? Pues solo y únicamente lo que ustedes decidan el día de hoy. Hasta luego.